¿Qué onda, cocineros? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a preparar unos deliciosos navegantes. Es carne con chile y nopales y un delicioso arroz. Vamos a poner a cocer nuestros nopales con un trozo de cebolla y un poquito de sal. También vamos a cocer chile guajillo aparte por unos 10 minutos más o menos y vamos a reservar. Vamos a poner la carne. Yo utilicé pescuezo de res y utilicé 1 kilo. Vamos a ponerlo en nuestra olla de presión. Le puse sal, pimienta, ajo en polvo y un poquito de aceite. Vamos a dejar que se cocine por un buen ratito a que suelte su jugo. Y mientras tanto vamos a poner los chiles ya cocidos en el vaso de la licuadora con ajo, orégano, un cubito de tomate, un poquito de pimienta y un poquito de comino, una pizca. Le vamos a poner un vaso con agua y vamos a licuar perfectamente. Enseguida lo vamos a agregar a la olla con la carne donde ya soltó sus jugos y lo vamos a colar. Le vamos a agregar el agua suficiente para dejar bien cubierta la carne. Yo más o menos le puse 1 litro o 1 litro pasadito. Vamos a tapar la olla de presión y lo vamos a dejar así por unos 30 minutos. Después de ese tiempo vamos a destapar la olla, vamos a agregar los nopales, unas papas en trozos y también vamos a agregar la sal que le haga falta. Le puedes poner también un poquito de consomé de pollo, pero en realidad no es necesario. Vamos a ponerle la sal suficiente y listo. Mira qué delicioso se ve, acompañé con un rico arroz y con unas tortillas de maíz recién hechas. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video.